ya. Uy, Dios mío. Ya no vamos a ir. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Hola mi gente, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, el pueblo de Nazaré en Portugal. Vamos a recorrer la parte alta de este lugar, acompáñennos. Nazaré está ubicada en el distrito de Leiria, en la región centro de Portugal. Se encuentra a orillas del Océano Atlántico y es especialmente conocida por sus playas y olas gigantes. La han convertido en un destino popular para el surf. No es solo un lugar famoso por sus enormes olas y surfistas valientes. La parte alta del pueblo, conocida como O Sítio, es un lugar lleno de historia y cultura. Cuenta la leyenda que el 14 de septiembre de 1182, un noble caballero de Oporto do Mos se encontraba de caza persiguiendo a un venado. De repente el hombre se encontró envuelto en una densa niebla que venía del mar, cuando de pronto se da cuenta que está al borde de un acantilado. Viendo una imagen de la Virgen que se encuentra en una cueva, se encomienda a ella pidiéndole ayuda. De repente el caballo clava sus patas en el suelo y logra frenar justo antes de caer por el acantilado. Y es así como este noble portugués de la época, conmovido por el milagro, ordenó la construcción de una capilla en este lugar para venerar a la Virgen, el que hoy conocemos como el Santuario de Nuestra Señora de Nazaré. Esta iglesia es un importante lugar de peregrinación y es especialmente conocida por la leyenda del siglo XII. El interior del santuario es igualmente impresionante, con una rica decoración que incluye azulejos tradicionales portugueses, esculturas religiosas y pinturas. El altar mayor, en particular, es de gran interés artístico y devocional. Las personas vienen de todo Portugal y otros lugares del mundo para orar, pedir favores o agradecer milagros atribuidos a Nuestra Señora de Nazaret. Ahora nos dirigimos hacia el fuerte de San Miguel Arcángel. Esta construcción del siglo XVI se encuentra estratégicamente ubicada y era utilizada para proteger a la ciudad del ataque de los piratas, quienes trataban de entrar a ella a través del Océano Atlántico. San Miguel Arcángel es considerado el patrón de los pescadores y de los marineros. También es a San Miguel a quien la ciudad le atribuye su favor durante los momentos más difíciles de su historia. Por esta razón, se le ha dado el nombre San Miguel Arcángel a este fuerte. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Bueno, gente, misión cumplida. Logramos bajar esa montaña allá. Logramos bajar todo eso. Bajar a la playa es una travesía que hay que hacer con mucha precaución, porque la montaña siempre es rocosa y tiene mucha arena. Ahora lo que estamos haciendo es limpiarnos los zapatos porque se nos ha llenado totalmente de esa arena de la playa. Ahora sí, vamos a disfrutar del mar y su playa. ¡Ay, hijo de pucha! ¡Corre, corre, Boris! ¡Ja,
tenis allí. ¿Ah? Dejemos esos tenis allí. Ah, ¿dónde? ¿Ah? Tiene una falda de la mojar. Allí donde está sequito. Esta sí está larga. ¡Ay! Está muy fría. Ay, no, no es una pasada. Esperamos que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.